Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Sugi Juega. Hoy vamos a seguir con la parte 4 de AER Memories of Old. Pero antes les quiero recordar que se suscriban a nuestras redes sociales. Si les gusta el video, denle like, compártanlo, dejen comentarios, lo que más les guste. También pueden seguirme en Twitch para verme jugar, que en este momento estoy jugando a Binding of Isaac Rebirth. Y nada más, vamos a continuar. Bueno, ya muy probablemente hoy lo terminemos. Había que venir al faro. A ver qué me dice esta gente antes. Yo. Bueno, el faro. Veamos qué nos espera en este faro. Vamos a seguir, a ver qué es lo que nos, qué nos dice esta gente. A ver si nos indican a dónde tenemos que ir ahora. Siempre el viejo al último. Voy. Hey. Sigue las de luz hasta el santuario del creador. Eso está un poquito más arriba. Lo encontré medio cuando estaba yendo por ahí. Me tiene mal el coronavirus. Al final del haz de luz. Bueno, para allá. Estaba acá cerquita. ¿Ven ese faro que está derecho donde estoy apuntando? Bueno, ahí. A ver si puedo tomar impulso. Tengo que decidir qué voy a jugar a continuación porque me parece que se termina de leer.
Así que luego vamos a hacer una tirada random a ver qué sale. Y como siempre, una vez que tengo la lista completa, subo a Instagram. No se olviden de seguir nuestro Instagram también. Buah, esto parece el lugar donde está el vacío. No, 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 la linterna. Hey, ¿por dónde se metió? Ah. Uy, perdón. No, murió. ¿O Va, en teoría ya estaba muerto. El vacío o el void en teoría está acá, encerrado pero queriendo salir. Y va a ser nuestra tarea encerrarlo bien, bien para siempre y que no pueda salir más. Recojuda.
¿Qué? O sea, ese fue el final. Ella... A ver, ¿qué entiendo yo de esto? Ella lo sella, sacrificándose, quizás. Qué abstracto, qué final abierto. Vamos a ver si pasa algo más ahora después de los créditos. Les voy dando mis impresiones finales de este juego. Gráficamente, a ver, no es una cosa del otro mundo, pero supieron usar los pocos recursos para darle un toque bastante artístico. La música cumple, no es nada del otro mundo tampoco, no les va a dejar esos temas pegados en la cabeza, pero acompaña bien. El gameplay es otro puzzle de plataformas, explorar lo más divertido de todo, o por ahí lo más entretenido, más que divertido, que son dos cosas diferentes, es la exploración del juego. O sea, está muy bueno ir volando por este pequeño mundo que nos dan, ir viendo todas las cosas, cómo están animados los cielos, cómo hay diferentes entornos, eso está bastante bueno. Y la historia está... O sea, es súper simple, pero como vieron, tiene un final bastante abierto que da a entender un sacrificio de parte de nuestra protagonista. La verdad, yo lo recomiendo. Estuvo gratis, como les dije. Creo que hasta pasado mañana está súper, súper barato en Steam, así que aprovechen si tienen la oportunidad de comprarlo. Sale... Muy, muy poquito, sale menos de 50 centavos de dólar en Argentina. No sé en el resto del mundo si alguien está viendo de otro lado de Sudamérica o por qué no en un país de que no se hable en español, pero seguramente está súper barato también. Se los recomiendo, denle una probadita. Yo en menos de 4 horas lo terminé. Bueno, sí, no quedaba mucho más para hacer. Eso fue el último capítulo de Aer Memories of Old. Espero que les haya gustado. Espero que hayan seguido hasta este capítulo, esta historia tan bonita. Como siempre les digo, dejen sus comentarios a ver qué les pareció. Suscríbanse a las redes sociales. Cualquier comentario que quieran hacerme, son bienvenidos. Gracias por seguirnos. Nos vemos a la próxima. Chao.